Vamos a operar fracciones. Vamos a sumar 2 tercios y 1 medio. ¿Vale? Para sumar o restar fracciones hay que encontrar fracciones equivalentes. Te quiero ver escribiendo esta operación porque te lo estoy explicando para que lo hagas. ¿Vale? No vale con mirar. Y mirando no se aprende. ¿Vale? Mi padre se tiró toda su vida viendo partidos de fútbol y yo nunca lo vi jugando al fútbol. Porque no sabía. ¿Vale? Entonces, mirar no vale de nada, vale hacer. Y hacer antes de que yo haga. O sea, tú tienes que ir por delante mía. ¿Que voy rápido? Mejor. Para ti. Lo primero que hay que hacer es encontrar dos fracciones equivalentes a estas dos que tengan el mismo denominador para que se puedan operar. Porque no se pueden sumar fracciones que tienen distinto denominador. Entonces, lo primero que hago es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto que estoy haciendo se llama algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? 2. Escribir fracciones equivalentes. Esto luego lo haréis mentalmente, pero tenéis que saber los pasos que tenéis que seguir. Una fracción equivalente a 2 tercios que tenga 6 en el denominador. Y una fracción equivalente a 1 medio que tenga 6 en el denominador. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué número tengo que poner aquí para que sean equivalentes? 4. ¿Por qué? Porque aquí he multiplicado 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, 1 por 3, 3. ¿Vale? 4 sextos y 3 sextos. ¿Cómo se hace? Como lo tenéis que hacer mentalmente, lo que tenéis que hacer es dividir. Os voy a hacer un dibujitito. 6 entre 3 se divide y da 2. Y este 2 se multiplica por este 2. Y da 4. Que va aquí. ¿Lo veis o no? 6 entre 2, 3. Digo 6 entre 3, 2 por 2, 4. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, el otro lo mismo. 6 entre 2, 3. 3 por el número que hay aquí, 3 que se pone aquí. Y ahora que tienen el mismo denominador, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. 4 sextos más 3 sextos, 7 sextos. Paso 3 sería operar. Entonces, siempre hay que hacer lo mismo. Mínimo común múltiplo, fracciones equivalentes, operar. Mínimo común múltiplo, fracciones equivalentes, operar. Siempre lo mismo. ¿Dudas? Las dudas las tenéis si no lo estudiáis. Si mañana me preguntáis esto porque no sabéis hacerlo, yo voy a considerar que es que no lo habéis estudiado. Que no os habéis esforzado en casa. En casa hay que trabajar. Sí, trabajar. ¿Vale? Yo os digo lo que hay que hacer. Que yo no puedo hacer las cosas por vosotros. No puedo comer por vosotros, no puedo respirar por vosotros. Si ustedes dejáis de respirar y respiro yo, vosotros vais a morir. Y aquí parece que si yo dejo de explicar, ustedes no hacéis nada. Os morís. No, vuestro cerebro se muere. No puede ser. Tenéis que trabajar vosotros. En casa. Hincharos de hacer ejercicio. Otro. Para practicar. ¿Cómo se aprende? Practicando. 3 cuartos menos 1 tercio. Primero, mínimo común múltiplo de 4 y 3. 12. 12 entre 4. 3 por 3. 9. 12 entre 3. Por 1. 4. Y ahora opero. Pongo el mismo denominador y 9 menos 4. 5. Muy bien. Uno. 3 cuartos menos 1 medio. Mínimo con un múltiplo de 4 y 2. 8. Ya estamos. No, no es 8. No hacéis el mínimo con un múltiplo. Multiplicáis los dos números. No, no es acertar. Es hacer lo que pone. No es 8. El mínimo múltiplo de 2 y 4 es
¿Qué era el mínimo común múltiplo? Se factorizaban 2, 2 al cuadrado. ¿Y cómo era la expresión del mínimo común múltiplo? Muy bien, común el 2 al mayor exponente 2. Entonces el mínimo común múltiplo es 4. Y ahora hago 4 entre 4 por 3. 4 entre 2 por 1. No te veo escribiendo. Te quiero ver escribiendo. Y ahora se pone el mismo denominador y se operan. 3 menos 2, 1. Otro. Borro. Borro. Cuatro quintos menos dos tercios. Mínimo común múltiplo de 5 y 3. 15. 15. 15 entre 5. 3 por 4. 15 entre 3. Por 2. 3 más. No es la forma óptima. La forma óptima es con el mínimo común múltiplo, así que nosotros lo vamos a hacer con el mínimo común múltiplo. Cuatro sextos más tres octavos. Mínimo común múltiplo de 6 y 8. Poneros a hacerlo. 16. No, no es multiplicando. 24. 24 entre 6. Por 4. 24 entre 8. Por 3. Luego hay que simplificar si es posible. Aquí no es posible simplificar. Aquí no es posible simplificar. Me da igual. Hay que simplificar si es posible. Cinco partido 12 menos 3 partido 18. Mínimo con un múltiplo de 12 y 18. Lo tenéis que hacer. Poneros y lo hacéis. Vamos. Pomo. Donde se agarra la puerta se llama pomo. Muy bien. Muy bien, Nito. 36 entre 12. 36 entre 12. Por 5. 36 entre 18. Por 3. Se pone el mismo denominador, 15 menos 6, 9. Y hay que simplificar, esto es un cuarto. Si no os acordáis de simplificar, repasad el tema anterior. Que se supone que ya sabéis.